¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Joshua? Muy bien, oye, encantado de, de nuevo de tenerte aquí entre nosotros, Carlos. Tengo que decir que ya sabes que nos hace muy felices tenerte otra vez y que y no voy a dejar de decir, cada vez que te llamamos respondes siempre. De verdad, qué, qué maravilla. La verdad es que creo que ya, Carlos, nos conocemos desde hace cuánto? Cinco años, ¿puede ser? Fácil, ¿no? La primera edición. Primera edición, primera edición ya estábamos ahí colaborando y. Luego nos fuimos a tu startup. Bueno, muchas cosas han pasado, Carlos. Eh, déjame que, que dé la bienvenida. Vamos, Va entrando gente por aquí. Eh, vamos a dedicar un poco los primeros minutos a, a, a que se va conectando todo el mundo. Eh, quiero dar la, la bienvenida a todos los que os estáis conectando también a esta, esta sesión. Eh, ahora presentaremos a Carlos. Ahora hablaremos un poco más sobre... ¿De qué vamos a hablar hoy? Pero yo creo que puede ser algo muy muy interesante, como siempre, historias de producto, pero hoy más que nunca, uh, Carlos, la verdad es que te comenté que recibíamos siempre mucho feedback, nos decían lo que queremos es escuchar historias, cómo lo han resuelto, cómo han hecho, qué es lo que hace Carlos desde, desde el rock que él tiene y hoy va a ir la, la charla un poco por ahí. Eh, así que nada, dejamos un minuto, Carlos, y, y, y empezamos. ¿Tú qué tal? Entiendo que has tenido hoy también un día intenso. Supongo que te habrás salido casi, casi para estar con nosotros en el webinar, ¿no? Más o menos, me he encerrado en el cuarto de, de mi hija, la mayor, como veis. Eh, porque si no es una locura en casa, tío, esto de la conciliación familiar es, es un infierno. Entonces, están las niñas por ahí gritando eh, y hemos tomado el recurso de la tele para, para que me dejen un poco tranquilas. Pero bien, tío, ahora se a tope, no, no paramos, no paramos. Me imagino, me imagino, ahora, ahora nos cuentas. Genial, pues nada, vamos empezando. Voy a hacer una pequeña introducción. Bienvenidos a todos a, a este nuevo webinar. Ya sabéis de Hero Camp, la comunidad de entrenamiento líder en España. Eh, llevamos ya cinco años, Carlos. Llevamos a uh, 38 ediciones de la, de, de, del curso de Product Manager, que es una auténtica locura. La gente no se lo cree, pero es verdad. Eh, ya llevamos tercera edición. El curso de Product Manager es más bien para estas personas que quieren dar el salto. Y tú y yo, Carlos, conocemos a personas que sin haber estado en el rol de Product Manager, ahora ya son Senior Product Manager en alguna compañía muy, muy, muy top. Y una persona en concreto, Teresa, de la primera edición, que siempre me acuerdo de ella, especialmente cuando estoy contigo, eh, pues 38 ediciones ya, una, una auténtica locura. También tenemos por ahí el curso de Digital Product Manager Advanced para esas personas que ya llevan, ya están en el rol de Product Manager eh, y quieren dar el siguiente salto y nosotros les queremos acompañar con este curso pues, para que puedan empezar a gestionar eh, productos un poco más complejos, en entornos más complejos y demás. Estamos ya en la tercera edición. Poc Pocas plazas nos quedan ya para la edición ahora que empieza en octubre. Y luego no olvidar eh, al curso de Pro Designer. Estamos ya empezando. Hoy, Carlos, empieza la, la octava edición. Vamos ahora por la novena en, en unos días. Así que también nos metemos a tope con esa disciplina del Pro Designer. Sí. Pero. Pero ya está, no vamos a hablar más de nosotros. Eh, oye, si estáis in interesados en conocer más sobre nuestros programas, por aquí Jorge, gracias Jorge por estar por ahí a los mandos y detrás, os deja información, un link para hablar de con nosotros, pero vamos a lo que hemos venido. Hoy tenemos aquí con nosotros a Carlos, no es que esté aquí, y Carlos, no te voy a hacer la pelota, pero sinceramente creo que no solo por tu trayectoria, sino por el rol que ocupas. Eh, a día de hoy, eh, CPO en factorial eh, HR, ¿no? ¿Cómo os llamáis? Eh, uno de los, yo digo, uno de los grandes pepinos que hay ahí a día de hoy en España, eh, sede en, en Barcelona, pero estáis por todo el mundo. Eh, creo que es un equipo que os venimos siguiendo desde hace tiempo. Ahora tú lo lideras el equipo de producto y, y joder, creo que no hay mejor persona que nos pueda contar eh, cómo se hace producto en una escala en la que estáis. Así que, Carlos, bienvenido. Te voy a pedir... Yo creo que ya eres muy conocido, te conoce a la gente, pero oye, de forma breve, eh, nos puedes decir, Carlos, eh, tu trayectoria muy, 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 muy rapidito eh, y siempre te lo, porque has estado unas cuantas veces con nosotros, siempre te pregunto por tu superpoder. Ahora como CPO en un pepino como factorial, ¿cuál es tu superpoder? ¿Qué es lo que haces o qué tienes que hacer maravillosamente para poder estar en ese rol, Carlos? Bueno, vamos, a, vamos a por ello. Eh, mira, trayectoria. Eh, pues empecé estudiando ingeniería informática en Estados Unidos, empecé trabajando como desarrollador, pero enseguida empecé a pasarme a lo que hace 100.000 años se llamaba eh, software analyst, eh, program manager, ¿no? Hasta que fui eh, al final en, en la posición que por fin llegó a, a España como product manager, ¿no? Entonces llevo... 15, 20 años haciendo producto desde el lado de ingeniería o desde el lado de, de producto, muy cercano al cliente, he hecho B2C, he hecho B2B, he hecho producto en Silicon Valley, en Estados Unidos, en UK, Australia, Europa, España, Latinoamérica, y he estado en empresas de 0 a 1, e incluso he montado yo pues, 8 empresas fácil. Eh, entonces, he hecho empresas o he hecho fases de 0 a 1 en las que hay una incertidumbre brutal y hay que hacer mucho discovery, escuchar al cliente muy cualitativo y, y encontrar el camino. Y en los últimos cinco años o un poco más, eh, más en scale up, eh, fase mucho más avanzada, eh, las últimas eh, así, pues Smart Protection, eh, que era una empresa española, Rappi, que era pues, el globo de Latinoamérica, eh, mucho más grande que el Globo, eso sí, éramos 8.000 personas, un equipo de producto ingeniería de 1.200 presentes en, en nueve países. Una locura eh, y que habíamos levantado 2, dos, dos pico billions. Y ahora, desde hace seis meses, eh, en Factorial, que también es, vamos, para mí es una de las startups europeas y, y pronto del mundo, eh, a seguir en la que tenemos un crecimiento bestial. Estamos presentes en nueve países, somos más de 700 personas. Eh, bueno, una, una barbaridad. Y lo que te preguntaba antes. ¿Qué, qué, ah. eh, ¿qué, ¿Cuál es tu superpoder? Te lo he preguntado varias veces, pero a día de hoy un CPO en, en, en factorial, ¿cuál es? Si tuvieras que elegir uno, sé que es difícil porque hay que tener muchos, pero ¿y uno, una habilidad que tengas que desarrollar mucho desde tu posición, Carlos? ¿Cuál, sé, cuál sería? Pues eh, es, es complicado, la verdad. Eh, es, estaba tentado de decirte que yo creo que mi, super, mi superpoder es tener... Semipoderes en muchas cosas y no en una en concreto, porque la verdad es que cada vez que creo que, que soy muy bueno en algo, eh, alguien me demuestra que me da mil vueltas y además me, de, me demuestra que, que no es suficiente, no es, es, necesitas tener tantos skills. Eh, últimamente, por ejemplo, eh, y perdón eh, por no contestarte a la pregunta, pero últimamente me veo eh, muy challengeado a a ser muy bueno en la comunicación, ¿no? Eh, y es algo en lo que por ejemplo ahora mismo estamos fallando en el equipo de producto. Entonces en la comunicación, comunicación que significa muchas cosas, comunicación que significa dar visibilidad, comunicación que significa inspiración y motivación, ¿no? Entonces la comunicación creo que es clave ahora mismo para mí y, y, y quiero poner foco en los próximos tres, seis meses de comunicar, tanto internamente a stakeholders, externamente a clientes de qué hacemos, qué vamos a hacer, como al equipo para, para dirigir y para motivar y para inspirar y para todo. ¿no? Qué bueno. ¿Y cómo te planteas eso en concreto? y oye, voy a mejorar el tema de comunicación porque he visto que lo necesito. ¿Qué, qué, qué vas a hacer diferente? O sea, es, es, una, es una cuestión de tener más comunicaciones, de preparar un discurso y mantener siempre el mismo. ¿Cómo es eso, Carlos, de cara al equipo o para stakeholders? Pero sobre todo me interesa como de cara al equipo. ¿Cómo, cómo planteas hacer ese, ese cambio? Que creo que puede ser muy interesante para muchas otras personas que lideran equipos de producto. Pues, joder, y aunque me pedante, yo creo que tiene... Tiene eh, lo mismo que crear un producto, ¿no? Tiene una fase de discovery en la cual ahora pues, estoy hablando con muchas personas, estoy hablando con gente de, de customer support, estoy hablando con gente de, de, de CX, estoy hablando con personas de sales, con, con el management y entendiendo dónde están esas deficiencias, ¿no? Estamos hablando mucho con product marketing, con marketing. Entonces, lo primero es entender cuáles son las deficiencias, porque la falta de comunicación y de visibilidad que existe ahora mismo desde el equipo de producto al mundo no es by design, sino es que es por falta de esa empatía y porque desde nuestro núcleo pues creemos que comunicamos suficiente, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un caso muy concreto, creemos que el, todo el equipo es súper consciente de las mejoras y de las nuevas funcionalidades porque tenemos un changelog donde cada día aparecen 20.000 cosas, donde tenemos un cani, mil cosas, pero luego la, la realidad es que no. Entonces, eh, es encontrar todas esas deficiencias y, y luego pues, empezar a probar, eh, no tener miedo a probar cosas y, y asegurarte. Lo primero para mí es que don es mucho mejor que perfect, con lo cual pon algo en marcha y luego mide, vuelve a hablar y itera. ¿no? Entonces ahora, por ejemplo, vamos a empezar a comunicar de manera, por un lado, de manera asíncrona eh, la estrategia. Eh, por cada domain y la vamos a enviar a formato de vídeo eh, por la, por nuestra plataforma por factorial y por Slack bueno. y, tal. y luego también eso primera semana de cada mes y, y segunda semana de cada mes vamos a comentar lo que hemos eh, lo que hemos mandado a producción lo que hemos lanzado vamos a hacer demos etcétera ¿no? entonces a ponernos muy pesados con ese tema y, y volver a medir no volver a meter el termómetro y decir coño sigue faltando o ahora ha mejorado pero etcétera Qué bueno o sea que es la misma la misma mentalidad de producto digital pero aplicado a realmente a resolver internas eh, cosas internas no genial súper interesante Carlos eh, bien pues hoy me he propuesto Carlos que nos cuentes historias la, la gente nos pide historias y te voy a preguntar por alguna ya sabes cuéntanos lo que puedas eh, pero vamos a empezar por la primera y animo también a las personas que nos puedan estar escuchando a que nos vayan lanzando también preguntas por el chat. Luego habrá un, un ratito en el que, si tenemos preguntas, le podéis hacer la pregunta que queráis a, a Carlos. Carlos, empezamos por un tema que me parece eh, apasionante, que se empieza a hablar mucho en el mundo del producto, que es el tema de liderazgo. ¿Nos podrías contar alguna historia de liderazgo en la que te has visto tú liderando? Eh, ¿Qué te viene a la cabeza si yo te digo? Ya, liderar ya. alguna historia que puedas compartir con nosotros. Vale. Mira, o sea, eh, lo, lo cuento varias veces o, o suelo tratar de reflejarme mucho en, en ese caso, y es un caso ya antiguo y que probablemente ahora nos llevamos todas las manos a la cabeza porque las organizaciones han cambiado mucho. Pero por daros un ejemplo, ¿no? Eh, y a lo mejor no contesta 100%, eh, y si quieres luego la, 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 la vuelves a formular. Pero eh, estaba. Esto, te voy a hablar de Trof, una de las startups más sexys de la historia, que ha tenido un recorrido eh, brutal y crecimiento enorme y ser eh, la más bonita del baile y hasta, hasta desaparecer. ¿no? Entonces, Trof era una empresa que, que termina siendo eh, vender seguros bajo demanda, eh, super hot, como los Lemonade, como tal. Pero antes era otra cosa muy distinta. Y entonces, cuando yo conozco a los fundadores, eh, tienen lo que hacen, es un servicio de digitalización de bienes para gente con mucho dinero. ¿no? Entonces, eh, yo estaba en Moboto. ¿Qué significa eso de digitalización de bienes, Carlos? Eh, pues básicamente había gente con mucho dinero que tenía muchas posesiones y le enviábamos a una persona para que fuera, le hiciera fotos a los jarrones, a los cuadros, a las casas y demás. Lo metían, lo metían en un CD con un plano virtual y te lo enviaban. Y sobre todo era para entender tus assets y para entender el, eh, el valor de los assets, cómo apreciaban, depreciaban y también contacto con, con empresas para asegurar. ¿no? Sí. Entonces, esa era la foto actual de la empresa. Yo les conocí eh, a los fundadores, yo acababa de... De, bueno, dirigía producto en Moboto, que era una startup de real estate, como hoy puede ser idealista, pero que hacíamos todo el proceso, nos había adquirido, todo esto es Silicon Valley, eh, nos había adquirido un grupo japonés que se llama Recruit, que había comprado un portal de empleo que se llamaba Indeed, luego nos compró a nosotros, luego salió a bolsa, ¿no? Entonces, acababa de vivir eh, la primera venta eh, de una empresa. Eh, en Silicon Valley y con todo lo que ello correspondía, que son locuras y, y algún día os contaré de cheques volando y, y fiesta por todos lados. La empresa sale a bolsa, o sea que había vivido mi primer IPO eh, en Silicon Valley, o sea, es, era la hostia y yo parecía, pues como las películas estas de, de hace muchos años, que llega uno del pueblo con las maletas, pues parecía lo mismo. ¿no? Uh -huh. Y entonces se había transformado la empresa y yo quería volver al mundo startup. Encontré Trof. Estaba en una fase muy inicial, estaban buscando product market fit, el producto no funcionaba. Y entonces me incorporé. Y, y a mi sorpresa, creyendo que me unía a una startup de Silicon Valley, eh, el proceso de decisión, de liderazgo y tal, eran conversaciones en una sala en la que estaban el CEO, el CTO y el Senior Vice President de Sales, que eran tres personas con mucha experiencia y muchos años. Y. Y se tomaban en, no, pues yo creo, yo pienso, mi abuela fuma, mi primo eh, en bicicleta, ¿no? Pero hablaban, estaban hablando de productos, o sea, de alguna forma estaban configurando sí, un poco lo que podía decisiones. ser el producto. Eso es, tomando decisiones de si giramos por aquí el producto, giramos por allí, ¿no? Entonces, vale. sea, era, era un poco desastre, ¿no? Y entonces yo me encontraba en una situación muy extraña para mí en la que las decisiones eran sobre el que más gritaba, el que más poder tenía, etcétera, ¿no? Y tú ahí, Carlos, estabas casi a la que, de momento, ¿no? Y acabas de llegar, a la que te llegaba, tú intentabas delivery, ¿no? Intentabas ejecutar aquello que te iba llegando de primeras, ¿no? Claro, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, que digo, joder, tenemos que, que tomar decisiones de otra manera, ¿no? Eh, no había nada de data, yo era la primera persona de producto que había, etcétera. ¿no? Y entonces eh, le robé el término a Disney. Y, y monté un departamento de, bueno, un departamento, contraté a una persona y montamos eh, un equipo de Imagineering, ¿no? Que es una mezcla entre imaginar e engineering. Entonces, ¿qué uh -huh. hicimos? Para no quitarles el poder y, y la sensación de tomamos decisiones sobre nuestra compañía, que es algo que cuando le quitas a un equipo fundador, eh, pues eh, es un choque fuerte, y permitirles seguir estando ahí, eh, le hicimos que todas esas ideas solo fueran un input. A validar hipótesis a validar. Y entonces montamos un equipo que eran dos personas: estaba mi mujer, que también entró como diseñadora, y Andrew, que era un, el product manager, y entre los dos eh, tenían que validar lo más rápido posible, con la mejor información posible, si las cosas eran para sí, para, para ese lado, para el otro, si las hipótesis eran reales. ¿no? Y entonces salían hipótesis y hacíamos que si un survey, que si un botón falso en la aplicación, que si un focus group, lo que sea que nos diera suficiente información para poder volver y tomar datos tomar decisiones entonces uh -huh. montamos eso y, y transformó por completo la compañía en cuanto a que de repente sin darnos cuenta estábamos tomando decisiones con datos con un equipo directivo que ya no tomaba la decisión final sino simplemente participaba en el input y que al final hacíamos las cosas que estaban basadas en una validación, en, en, un, en, en research, en discovery, lo que sea, y además empezó además a sacarles del día a día y a darnos autonomía porque veían que lo que hacíamos tenía sentido, funcionaba, validaba con el mercado, etc. ¿no? Vale, esto Carlos se lo advertisteis de alguna forma en el plan, oye, vamos a empezar a hacer este tipo de cosas, ¿qué os parece? Sí. Si... O llegasteis un día tal cual con algunos experimentos o algunos resultados de experimentos y empiezo a cambiar la cosa. Porque, bueno, precisamente esta mañana estaba hablando con otra persona que lidera un equipo de producto en una gran multinacional y me decía precisamente el, 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 el cómo poder sacar de la sala en la que se estaba priorizando a determinadas personas que tenían pues un liderazgo fuerte aquí, ¿no? Es como, ¿cómo lo hiciste tú? ¿Qué trucos? Porque yo creo que esto me suena de que muchas personas que nos pueden estar escuchando igual les está pasando cosas parecidas. ¿Cómo, cómo hicisteis? Pues mira, súper absurdo. Al principio empecé yo, monté un trelo con todas estas locuras que salían en, la, en las reuniones, monté un trelo y traté de traer al día siguiente respuestas a esas hipótesis que nos habíamos hecho, ¿no? Y a tratar de traer datos, eh, a traer cinco, co cinco conversaciones con cinco clientes o cinco usuarios, a hacer una prueba en el código, a lo que sea, ¿no? Y les traía esas respuestas y entonces generaba un momento de, hostia, pues puede que tengas razón, ¿no? Y entonces empezaban a cuestionarse si ellos tenían la verdad absoluta o no. Y eso generó el la demanda de más datos por su parte, ¿eh? empezaron a solicitar, oye, eh, joder, ¿por qué no traemos más datos? Empezaron a ver eh, la validez y, y el poder que tiene traer datos sobre las cosas y entonces dije, perfecto, esta es la mía. Y entonces ahí, nada, creamos un trelo en el que venía todo el input, pusimos a un Product Manager y se empezó a ocupar de eso, lo industrializamos y, y perfecto. Qué bueno. Y antes de dejar este, esta historia que me, que me gusta mucho, Carlos, aquí... Porque ahí lo que estabais haciendo era bastante pro discovery, ¿no? De tratar de entender el, el qué, el qué, qué, qué queréis construir realmente. Lo hacíais a través de experimentación, de validación y demás. Pero ahí, por ejemplo, el C-Level o estas personas que estaban ahí ya os habían encaminado hacia un outcome que, que había que conseguir, os sea, marcaron el objetivo y vosotros simplemente traíais evidencia sobre eso. Eh, había un claro mandato, porque esto también, si no lo hay, es mucho más difícil para un equipo de producto, ¿no? Sí, al, al principio, eh, cuando yo entro, lo que hacíamos era lo que hacíamos, que era digitalizar los bienes de las personas con mucho dinero, pero el mandato era, se nos acaba el dinero, ¿qué hostias hacemos? O sea, no tenemos ni idea, estamos perdidísimos, ¿no? Y, y bueno, pues yo creo que fue súper, súper successful desde el punto que pivotamos la compañía totalmente, pasamos de ser un servicio a ser un producto, pasamos a ser una, una mobile app. Eh, pasamos a ser de, eh, de ir a un target de high net worth individuals, que son las personas ricas de, de Estados Unidos, a ir a un mass market, a, a masivo, a todo el mundo, a B2C, y a un, perdón por los palabras, a un do it yourself, a un, oye, yo te doy una aplicación y tú con ella digitalizas tus bienes y bienes más de andar por casa, mi computadora, mi bici, mi cámara de fotos, lo que sea, mi teléfono y te voy diciendo el valor de esos assets y te ayudo a hacer cosas con esos assets, ¿no? Y ahí es donde ocurrió el gran primer pivot de TROF, que luego vinieron otros, pero que nos permitió empezar a, a, a tomar una dirección y, bueno, con eso levantamos luego 150 millones de dólares, ¿no? Que no, no está mal. No está mal, no está mal, qué bueno. Genial, genial está esta primera historia. Vamos a por otra. Carlos, que nos cuentes, eh, nos metemos ahí un poco en tu vida para que nos cuentes experiencias e historias de, de producto. Ahora voy a una... Eh, muy de, del rol del CPO, ¿no? Eh, eh, bueno, nos interesa especialmente esto, quizás puede ser interesante para personas que ya sois product managers, que ya se, que de alguna forma queréis escalar en la, en la carrera profesional eh, y tenéis que empezar ya a pensar en esas formas de, como decía antes, Carlos, de tener impacto e influencia, de tener o gestionar muy bien stakeholders y demás. En una posición ya como la tuya, Carlos, que es, digamos, el, el tope de la pirámide, tú además, pues además eres emprendedor. Pero, pero en el tope de la pirámide de, de la carrera profesional de Product Manager, que puede ser un CPO, que estás en el C-Level, um, ¿cómo te manejas ahí? ¿Qué es lo que se te exige? Además, en un pepino que ahora nos cuentas, pero con el crecimiento que estáis teniendo, ¿qué, ¿qué te exigen para esas personas que están mirando un poco hacia arriba, se están planteando este rol? ¿Cómo te manejas ahí? ¿Qué te ayuda? ¿Qué te exigen? ¿Cómo es eso? Vale, eh, a ver, pues, ¿por dónde empiezo? Eh, a ver, yo creo que, eh, bueno, para, para empezar, eh, os, os explico muy rápidamente, ¿no? El, hay, el, hay tres fundadores en, en Factorial, ¿no? Que son eh, Jordi, que es el CEO, Bernat, que es la persona que ahora, ahora mismo lleva la parte de Sales y People. Eh, pero que haya llevado otras partes en otros momentos. Es, es como esa persona, ese CEO, que se va ocupando de distintas cosas, las va arreglando y pasa a la siguiente. Eh, y, y, y Pau, ¿no? Que es la persona, el CTO. Y es un equipo, ese es el equipo de fundador, y luego hay un equipo de management más ampliado, donde está, bueno, pues, la, la, la VP de Sales, la persona de People, eh, etc. ¿no? Entonces... Eh, la casuística de Factorial es que es un equipo muy unido que lleva muchos años juntos e incluso en experiencias previas a Factorial y que se conocen muy bien, son amigos y tienen una dinámica eh, la verdad es que muy buena eh, entonces eh, uno, de los, uno de los grandes retos ha sido el, el poco a poco ser parte de ese, de ese trío ¿no? y, y crear ese cuarteto donde la parte de producto era vital eh, y tener mucha sintonía con, con el CTO, con Pau, y mucha también con toda la parte de go-to-market, que es, que es Bernat, y al final también con Jordi, que es la persona a la que reporta. ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué me piden a mí? Eh, pues, pues varias, ¿no? Una, obviamente, es eh, que make the right things y build the things right, ¿no? Es decir, Saber elegir bien qué tenemos que construir, marcar un camino, decir, se va por aquí, ¿no? Que es, es una parte muy difícil y, y, y muchas de estas cosas no son en exclusiva, eh, me las piden a mí, ¿no? Sí, pero sí tener una opinión fuerte sobre hacia dónde tenemos que ir, ¿no? Entonces, se me pide un qué tenemos que construir, se me pide un. Y, y además hay. O sea, daros cuenta que factoriales, y luego entraremos, pero son muchos productos, ¿no? O muchas partes de, de un producto, somos. En realidad tenemos 10 startups metidas en una, ¿no? Entonces, depende de cada producto, está en una fase de mucho más madura o mucho menos madura. Entonces, hay algunas que están en el 0 al 1, con lo que hay una incertidumbre enorme y, y, el, y el Build the Right Things eh, tiene una relevancia brutal y hay otros que ya tenemos Product Market Fit, que es crecer y es Build the Things Right, ¿no? Entonces, en función de, de cada uno de los productos, pues se me exige más una parte y, una, y, y la otra, ¿no? Entonces, es... Mejorar mucho eh, la toma de decisiones, la priorización, el discovery, el tener en cuenta todos los departamentos, el entender el mercado, tener una visión y decir, es por aquí. Por otro lado, se me, se me pide elevar la forma en la que se crea producto y que entraremos también, pero Factorial es una empresa que se fundó eh, con, con la, el perfil de Product Makers. Eh, que es un perfil de product designer, pero que hacía las de product eh, manager también. Y entonces, eh, evolucionar eso porque llegaba a un punto de saturación de, de que escalara a los niveles que estamos y, y, de, y de mejorar la forma en la que producimos producto, ¿no? Que, que no solo tiene la parte de discovery del problema, sino de luego la ejecución e incluso la comunicación, el lanzamiento, la medición, el impacto y todas esas cosas. ¿no? Entonces, se me piden esas dos cosas por un lado. Por otro lado, se me exige también que atraiga talento, ¿no? eh, que es una de las cosas fundamentales que yo también al final llega capilarizándose a los, a los equipos que, que yo contrato, pero se me pide que sea capaz de traer a, a la gente top para crear eh, el mejor equipo posible. ¿Segu ¿Seguís buscando, Carlos? ¿Perfiles? Sí, siempre. siempre, por, siempre. Todos, vale. por todos lados. Ya, ya por favor, eh, ven, venid a mí. ¿Vale? Y de hecho está entrando gente de la escuela en tu equipo, Carlos, que estamos, eh, estamos viendo y qué maravilla, qué maravilla la que estáis construyendo, pues es un equipo muy grande. Y Carlos, una pregunta, antes de que sigas, cuando bien, tú estás pensando en ese qué construir, ¿vale? El otro es hacerlo bien, ¿vale? Optimizar bien, pero cuando estás pensando en el qué construir, ¿esto lo haces tú? ¿Lo haces con tu equipo? ¿Quién colabora en esas decisiones? O sea, qué parte haces tú, qué parte transmites, eh, ¿cómo lo hacéis? Pues, o sea, participamos mucho, ¿no? Es decir, que traemos muchos inputs y el equipo, el equipo fundador históricamente es el que siempre ha marcado el rumbo. Eh, entonces, ellos tienen, son muy opinionated, ¿no? Tienen, o sea, conocen mucho el sector, llevan seis años metidos aquí luchando y remando eh, y tienen una opinión de hacia dónde eh, queremos ir, ¿no? Y a mí me me sirve y me viene estupendo. Porque eh, bueno, pues yo llevo seis meses, he estado cogiendo contexto, me falta mucho, eh, pero ahora empiezo a poder ir rellenando algunos huecos e incluso challengear algunas de las cosas y decir, oye, ¿por qué no por aquí? no? Y algunas de las cosas eh, digo, hostia, pues tienes razón, eh, vaya locura, y otras, eso coño, ¿por qué no? Y seguimos buscando, ¿no? Entonces, por ahí, por supuesto. Pero luego es, joder, es que también hay muchas partes que es de, o sea, que, que es de descubrir, ¿no? Es de escuchar, es de entender qué están haciendo los competidores, qué están pidiendo los clientes, eh, ver, ver todo eso eh, y de tomar decisiones de hacia dónde hay que ir, ¿no? y, y, uh -huh. y que hay muchas, o sea, que tiene mucha dificultad porque tiene, son muchas matrices, ¿no? Sobre expansión no expansión, nuevo producto no, no nuevo producto, dentro de ese nuevo producto qué cosas, eh, mil cosas que hay que tomar decisiones que son complejas y luego además que todo el input que te viene, como dice Bernat, siempre es el cliente te pide más caballos, ¿no? Entonces, ¿dónde están los coches? ¿Dónde está la capacidad nuestra también de decir, no, señores, el mercado está pidiendo más caballos, pero es por aquí, porque hay, hay que ir al coche, ¿no? Ya. Entonces, bueno. Qué bueno, qué bueno. O sea, que decir el qué, también el cómo, el atra la atracción de talento, y seguro que nos dejamos ahí alguna. Genial, por seguir contando historias, Carlos. Eh... Me interesa un montón porque también nos lo piden y esa parte estratégica, ¿no? El product manager tiene una parte de estrategia, hay veces que le dejan más, otras menos, siempre tiene que combinar y muy pegado a la estrategia de negocio, obviamente, pero me, me encantaría que nos pudieras compartir alguna historia de, de decisiones en relación con la estrategia a tomar del producto, ¿no? Eh, oye, pues eh, eh, ahí... No sé, me contaste en su día, si quieres contar esta tal, alguna en relación con, con aquella primera startup con la que yo te conocí, que, que montaste al volver a España después de San Francisco, eh, eh, Valet, ¿no? Eh, si quieres esta o alguna otra de sí. cómo tomar decisiones estratégicas, eh, ¿nos puedes contar alguna historia que inspire a la audiencia? Vale, ¿cómo tomarlas o, o cómo no tomarlas? Eh? Porque... ¿O ¿Cómo no tomarlas? <laughs> Porque también fue, y, y en esta estaba Teresa, ¿no? Que antes hablabas de sí. ella. Justo, justo. Eh, pues mira, eh, bueno, Valet era una. Bueno, yo vengo de Estados Unidos y con ganas de montar algo, eh, paso por Ludé y echo una mano a Eneco y tal, pero al final Ludé también eh, se cae el castillo de, de naipes. Y quería montar algo y traía una idea de Estados Unidos que eran dos empresas que se llaman Lux y Cirx, que era ayudar a, al. Parking en las ciudades, ¿no? que, que tú fueras con tu coche y en vez de pedir un Uber o un Cabify para que te lleve, tú fueras con tu coche y lo que pides es un aparcacoches y te encuentras con esta persona en el punto destino, te lo aparca y cuando quisieras irte le das a un botón y te devuelve el coche. La verdad es que era el, el servicio era maravilloso, yo era un heavy user en Estados Unidos y entonces cuando vengo a España digo, coño, los centros de las ciudades no solo se utilizan para trabajar sino también para ocio, para vivir, son más pequeños, las calles más pequeñas, hay una congestión brutal, esto tiene que ser la hostia. Eh, y entonces lo montamos <laughs> entonces, ahí te lanzas no una vez más ya, ya habías perdido el, el miedo totalmente así que te lanzas como emprendedor y qué pasa o sea, pues la lanzamos y, y fíjate había otra empresa en España cuando la empezamos a lanzar y a investigar vimos otra y dijimos bueno no pasa nada acaba de lanzar se llamaba Vipi y hacía lo mismo, pero en el barrio de Salamanca solamente, en tres calles, muy pequeñito, ¿no? Ellos estaban empezando también. Y entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a meter la quinta y empezamos, empezamos, empezamos y, y muy pronto estábamos operando en todo Madrid, desde las Torres Quío hasta Atocha, desde Príncipe Vergara hasta Moncloa, una extensión brutal. Y, y vimos que teníamos, para poder dar el servicio eficaz, teníamos que tener capilaridad suficiente de, de, de runners, ¿no? Entonces, de personas esperando a que alguien pidiera un ballet y, y que teníamos unos costes fijos constantes y que no éramos capaces de crecer suficiente. Había un tema de evangelización brutal, de hacer que eh, la cultura española estuviera abierta a oye, voy a pedir una parca coches, que al final costábamos más o menos lo mismo que un parking eh, de la ciudad. Si eh, era un parque privado. Entonces empezamos a tener dudas, eh, le habíamos levantado algo de dinero eh, y de repente, mirando los números, vimos que empezábamos a tener, o sea, teníamos un ticket medio de tres horas, ¿vale? Que era la, la media de estancia con nosotros, pero de repente empezamos a ver que las métricas empezaban a salir unos outliers que empezaban a aparcar tres días con nosotros, ¿no? Que nosotros no, al principio no teníamos ni la opción de estar varios días, ¿no? Entonces era un y tal. Uh -huh. Empezamos a ver y empezamos a, a, a ver eh, dónde estaba ocurriendo esto y esto estaba ocurriendo en la zona de Atocha, que nosotros no lo habíamos hecho para aparcar, eh, para que viajara, sino simplemente porque estaba en la zona y empezamos a ver que mucha gente aparcaba ahí tres días. Pues se iba de martes a jueves porque tenía un viaje de trabajo o se iba de viernes a domingo porque se iba de de vacaciones empezamos a hablar con los con los runners, ¿no? Y a entender qué pasaba y dice, "No, no, es que se van a tocha, etcétera." Empezamos, bueno, yo aparcaba también, empecé a hablar con clientes y vimos que había una oportunidad ahí brutal y dijimos, vamos a hacer la prueba del aeropuerto. Y entonces, ya sé, creo que fue un 15 de junio, abrimos el aeropuerto. Bueno, aquello fue una barbaridad. Empezamos a empezamos a tener solicitudes de aparcar brutalmente y la historia era que tú ibas con tu coche hasta la misma línea de la terminal, te bajabas ahí como si te hubiera dejado un familiar o un amigo y a la vuelta ahí te esperábamos con el coche, era magnífico. Pues en dos semanas eh, nos abrimos en Barcelona el 3 de agosto, el 16 de agosto estaba yo ya eh, en Estados Unidos abriendo San Francisco, a las tres semanas de eso abrimos Oakland a las sí. tres abrimos los Ángeles luego abrimos Nueva York luego abrimos Miami o sea, se, se nos fue la olla empezamos a abrir ciudades como locos no y claro en, en todo ese proceso estábamos con la decisión de cerramos ciudad no cerramos ciudad no entonces eso por ejemplo eso fue una de las la ciudades de momento claro en Madrid, al principio en Madrid. eso es mientras teníamos eh, Madrid Barcelona de aeropuerto y estación y teníamos San Francisco y Oakland, seguíamos con Ciudadano. Pero teníamos que tomar la decisión de foco, porque veíamos que eran dos operativas totalmente distintas. El producto empezaba a tener necesidades muy distintas. Uno necesitaba cosas de reserva, de, de, de servicios adicionales, como lavar el coche, eh, mantenerlo, echar gasolina, porque teníamos el coche durante varios días. Y en el otro era mucho más inmediatez, saber dónde está mi coche en todo momento, muchas cosas, ser muy rápido y muy efectivo. ¿no? Entonces, empezó a, a hacer demasiado stretch en la compañía, en el equipo producto y todo, y tuvimos que, que empezar a tomar decisiones, primero, sobre cerrar o no aero, eh, la ciudad, sobre expandir en Estados Unidos o no, sobre expandir tan rápido como expandimos o no, y, y yo creo que eso fueron mucha, una serie de decisiones muy rápidas, que te hablo en un periodo de tiempo muy corto, pero una serie de decisiones muy rápidas que tuvimos que tomar con los datos que teníamos, porque no podíamos hacer un, una tesis doctoral y que nos hicieron cambiar y pivotar el producto y la empresa muy rápido en muchas direcciones distintas. ¿no? Ajá. ¿Y la decisión cuál fue? Pues al final cerramos la ciudad, de lo cual eh, yo creo que nos, nos quitó un peso de encima enorme y nos permitió expandirnos del, con la velocidad que nos expandimos en Estados Unidos. Pero siempre también, o sea, pero nunca dejamos de echarlo de menos el servicio, porque creíamos que era bestialmente bueno. Pero yo creo que fue una decisión acertada, esa parte, ¿no? Eh, luego, a lo largo que, de la expansión, probablemente tomamos decisiones de expandirnos muy rápido en vez de crecer en un, en un solo mercado. Y yo creo sí. que probablemente esas fueron algunas decisiones equivocadas, porque íbamos con dinero español a expandirnos en Estados Unidos, lo cual es una puta locura. Tomamos también, tuvimos dicotomías sobre B2C y B2B. Eh, sí. Estuvimos mucho tiempo tratando de estar de arrancar el B2B. Nos acercamos mucho a ciertas empresas corporate como, como Hertz, por ejemplo, que queríamos hacer alquiler de coche en destino. Empezamos a llevar sus flotas porque nos daba revenue. Y probablemente ahí tomamos decisiones equivocadas de, de, de mezclar el B2B y el B2C, que yo creo fue un error enorme y nos distrajo mucho y nos nos jodió mucho el foco. Eh, bueno, no sé, muchas cosas. Y luego, bueno, nos echaron de San Francisco con amenazas legales. Entonces tuvimos la tesitura de nos vamos o no nos vamos de, de San Francisco, sí. del aeropuerto. Morir, Carlos, a, a, a alguna cosa a nivel de métricas, y pasamos ahora a la siguiente historia, es. ¿Qué métricas, digo, por un poco lo del Product Manager, ¿no? Siempre está mirando con, con obsesión a determinadas métricas, intentando mejorar determinados indicadores. En el caso de cuando ya estabais en el aeropuerto, ¿qué métricas eras, eran a las que estabais atentos? ¿Era más un tema de adquisición? ¿Era de, de el, el, eh, ¿qué, cuánto le puedo sacar de servicios adicionales, eh, lifetime value? O sea, ¿qué, ¿Qué estabais mirando ahí, Carlos? Pues mira, mirábamos un poco de todo. La verdad es que todavía tengo los, los cuadros de mando, los dashboards que hacíamos, y la verdad es que joder, son, son muy completos, ¿no? Y, y mirábamos a nivel. Eh, nosotros mirábamos ciudades, ¿no? ¿no? No teníamos ni siquiera la concepción de países, entonces teníamos eh, una serie de métricas que mirábamos a nivel ciudad y mirábamos constantemente, ¿no? Entonces, por un lado estaban las partes de adquisición, ¿no? Entonces veíamos lo, lo que nos gastábamos en marketing, lo que nos costaba adquirir un usuario, convertirlo en cliente, convertirlo en cliente, convertirlo en cliente recurrente, etcétera. Eh, mirábamos mucho la parte de, aquí, de adquisición y, la, y el tiempo que tardábamos en recuperar el dinero. Mirábamos mucho el, el behavior, ¿no? Es decir, oye, ¿con cuántos días de antelación lo pide? ¿Cuántos días de estancia está? Eh, ¿pide, ¿Pide mucho servicios adicionales o no? ¿Cuántos son los tickets medio? Porque además te, también tuvimos que tomar muchas decisiones de pricing, ¿no? Y, y, y funcionamos mucho con pricing muy dinámico muchas veces. Que, nos, que hasta que descubrimos bien dónde dejó de ser un blocker y empezó a, es, a, es, a tener crecimiento exponencial. Entonces, mirábamos mucho las métricas de uso en ese aspecto, mirábamos mucho la recurrencia también, había ciudades que tenían mucha recurrencia o un tipo de perfil que tenía mucha recurrencia. Entonces, todo eso nos ayudaba a meterlo otra vez en, el, en la captación al segmento de usuario que repetía más o que pedía que pedía más un tipo de servicio u otro, ¿no? Entonces miramos mucho -huh, uh -huh. ese tipo de métricas y luego la rentabilidad operativa de las ciudades. Ya, qué bueno, qué bueno, genial, genial, perfecto. Oye, pues sin, sin dejar bueno, este tema de... Nada, nada, tranquilo. Eh... Eh, bueno, ¿qué tal va audiencia? Nada aquí, antes de... Carlos creo que está recibiendo la visita familiar y eso está muy bien y no pasa absolutamente nada y aprovechar... Para, para contaros que podéis ir diciéndonos o saltando por aquí preguntas que le queréis hacer a Carlos. Aprovechando, dejaremos los últimos minutos para esto, así que si queréis ir ya lanzando alguna pregunta y que se vaya quedando en el, en el chat, perfecto, vale. Y, y si no, pues saltamos ya casi, casi Carlos a la última pregunta para dejar un hueco luego por si hay alguna pregunta más. Eh, saltamos de ese mundo. Eh, Loco del ballet, que con esa oportunidad a un mundo como el actual en, en el cual tú tomas un poco los mandos del equipo de producto de un, un SAS que ya va como un pepino, eh, que estáis en un proceso grande, creo, Carlos, de, de crecimiento, ahora nos cuentas. A día de hoy, Carlos, si supongo que estás teniendo, tú también tienes un dashboard, ¿no? Tu equipo tiene muchos dashboards y demás, pero... Eh, siendo teniendo en cuenta que es un, un SAS, ¿a qué, ¿cuáles son los principales indicadores? No te voy a dejar de decir más de dos, porque sabes que en Dejirocan también ponemos mucho foco en la priorización. Todos los equipos tienen que estar orientados a un indicador y ver si se empieza a mover la aguja. Eh, aquí cuéntanos lo que tú puedas, Carlos, pero en un SAS como el que estáis a día de hoy, los equipos, supongo que cada uno tendrá su indicador, pero en general, y tú. Hay uno que te levantas la mañana por la mañana y estás mirando. ¿Cuál vale. es el, puede ser el más relevante? Carlos, sé que es muy difícil que tendrás un montón. Eh, otra <laughs> vez me salto las normas, no te digo uno, ¿vale? Hay, mira, hay tres indicadores fundamentales para nosotros dentro de, 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 de todo producto y luego en cada uno de los domains ¿no? de los productos. ¿no? Y entonces miramos NPS, MRR y Chur, ¿no? Entonces, estos tres los miramos mucho y para nosotros son indicativos fundamentales, los miramos a nivel global y luego a nivel individualizado en cada producto. Y luego, dentro de cada producto tenemos una o tres métricas fundamentales que nos dicen si está funcionando bien, ¿no? Por ejemplo, tenemos este ejemplo simplemente del equipo de People. En People, el objetivo es ayudar a las empresas a atraer y a retener el talento, ¿no? Entonces, la parte de atraer, tenemos un ATS, es decir, tenemos una herramienta como Lever, Taylor, lo que sea, para ayudarte a contratar, poner ofertas ¿eh? y todo el panel de contratación. Y luego tenemos herramientas para retener, eh, para hacer IMPs, para hacer performance reviews, surveys, temas de engagement y tal. ¿no? Entonces, la misión de People es atraer y retener talento. Entonces, tenemos una métrica que nos dice cuántas personas de las que son añadidas, cuántos empleados añadidos a Factorial, o, o sea, a, al cliente, vienen desde el ATS, ¿no? Con lo cual nos da un indicador. De si el ATS te está ayudando a reclutar o no, y luego lo podemos extender con y que permanece en tres meses para ver un, un, una métrica de calidad. Y luego, por el otro lado, eh, queremos medir, por ejemplo, cómo impactamos en el IEMPS de las compañías. Si tras tres o seis meses somos capaces de mejorar el IEMPS de cada una de las compañías que empiezan a hacer este tipo de, de cosas. Vale. ¿Cómo, ¿Cómo mides qué que es para ti que se quedan con nosotros tres meses después? ¿Cómo mides eso exactamente? ¿Cuál es el.? El, vale, el indicador. Para, para nosotros, o sea, que se quede el empleado dentro de la empresa. Para mí es muy fácil porque soy al final una herramienta de recursos humanos, con lo cual tú imagínate que, que, que vosotros utilizaréis Factorial y entonces tú pones una oferta, en esa oferta hay gente que aplica. Tú le das a un botón y dices contratar, con lo cual se vuelve un empleado y lo tienes en mi sistema, en factorial también, ¿no? Y cuando, cuando esa persona ya no quieres que esté, le das a terminar empleado, ¿no? Y entonces lo sacas de tu sistema, con lo cual sé cuándo empezó a ser candidato, cuándo se convirtió en empleado y cuándo deja de ser un empleado. Perfecto, perfecto. Vale, 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 qué interesante. Esto, este producto lo ofrecéis también para agencias de recruiting o, o solo para empresas contratadoras? Eh, al, al final es, o sea, este, re, este producto es vamos, nosotros desde Factory hacemos lo que llamamos un non-in-one, ¿no? Entonces te damos un, un producto para que tú puedas gestionar mejor tus equipos con datos, con insight, automatizando procesos absurdos, etcétera, ¿no? Y es un end-to-end, -end, desde la parte de antes de preempleados, hasta las nóminas, hasta tenemos tarjetas corporativas, expenses, entonces lo puedes coger para utilizarlo todo o para utilizar una sola parte, ¿no? Entonces, si sí, hay empresas que lo utilizan mucho para hiring, otras que menos para hiring. Vale, vale. Genial. Perfecto. Muy bien, muy bien. Bueno, pues no sé si, eh, Jorge, no sé si tenemos alguna pregunta por ahí. Si no tengo yo alguna por aquí más para, para Carlos. Mientras tanto, nada, recordad a los, a los que están hoy aquí con nosotros. Ya sabéis, tenemos eh, varios cursos a punto de empezar. Product Manager... Product Manager Advance y Product Designer si estáis interesados en entrenar con nosotros eh, por favor, escribidnos, decidnos os dejamos por aquí el link también para que contratéis o convoquéis una, una reunión con nuestro equipo de admisiones eh, Carlos, pues eh, hay una pregunta de Saúl genial, eh, Jorge, si nos la haces llegar por aquí, porque yo ahora mismo no la puedo puedo ver eh, si nos la escribes por aquí, vamos con la de Saúl y luego tengo yo alguna más también Saúl, gracias por esa pregunta. Se la formulamos a Carlos ahora cuando Jorge nos la, nos la pase. ¿Qué le pides a tu equipo? Así, así tal cual, Carlos. ¿Qué le pides a tu equipo? Eh, supongo que hay distintos niveles de seniority, seguramente a distintos Mira, roles. Pero, oye, bueno. me parece muy interesante. Carlos, vale, si tenemos bueno. en cuenta quizás a los distintos roles y no sé, podemos yo amplío. Saúl, y digo, a un senior product manager y, o a un product manager, ¿qué les pides, vale. Carlos? Mira, os cuento, ¿no? La forma en se la está que está contratando, Carlos. El... Se está contratando, Factorial es un, un tiro y está buscando talento. Así que Mira, eh, muy atentos, tenemos, Carlos. Adelante, el equipo de producto tenemos dos grandes partes, ¿no? Una que lo llamamos los, los domains, que son el equipo que está, los equipos que tienen Product Managers, Product Designers, eh, Engineer Managers y, y los Developers, ¿no? Eh, y luego tenemos una parte que se llama Product Access, que ya os contaré eh, en otra charla, pero que nos ayudan mucho con el discovery, están muy cerca de los clientes, les ayudan con la implementación y, y, y identifican el gap entre nuestro producto y la expectativa del cliente. ¿no? Entonces, voy a la parte de product domain, eh, en la que nosotros trabajamos con tríos. ¿no? Entonces, cada equipo, cada squad, tiene un trío de product manager, product designer y engineer manager, y luego los, diseñadores, los desarrolladores. ¿no? Y encima de y estos squads, estos equipos, los agrupamos en lo que llamamos domains. ¿no? Entonces, antes os ponía el ejemplo de people, en el que hay varios equipos. Está el equipo de recruitment, está el equipo de performance, el de engagement, org management y documentos. ¿no? Tiene cinco equipos. Y entonces, las personas que reportan a mí directamente son los líderes de los domains. ¿no? Entonces, los domains también tenemos tríos. Tenemos el product lead, el design lead y el engineer director, que dirige la parte de ingeniería. Entonces, ¿qué le pido yo al product manager? O sea, al product lead y al design lead, ¿no? Pues le, les pido tres cosas. Por un lado, y dos de ellas son, son muy comunes y una es muy específica. ¿no? Pero por un lado, y, y, y perdón por la respuesta tan, tan vaga a lo mejor, pero por un lado, le, por un lado les, les pido eh, que sean eh, coach y, y managers de las personas que tienen ¿no? y que les ayuden con su crecimiento, que identifiquen dónde están las posibles palancas de crecimiento de cada, de cada uno de sus equipos y que les ayuden en el crecimiento. Por otro lado, les pido que... O unen y lideren su domain, ¿no? Y que esto lo hagan eh, con, con la mentalidad de productrio, que lo co-ownen, ¿vale? Es decir, no hay un owner solo, están tres. Estás en mute, eh, Joshu, por cierto. Perdona, eso te preguntaba cómo se hace eso último, o unear un, un equipo, un domain. ¿Qué estás tú viendo cuando dices, yo estoy viendo determinadas dinámicas de equipos? ¿Tú ves algo que te dice, aquí veo que se está haciendo bien? Eso, por ejemplo, para ir como al detalle, ¿qué cosas ves tú en esas personas que destacan esa, en esa parte? Joder, pues veo que son personas eh, que, que tienen ambición, veo que son personas eh, que son curiosas, que rascan al detalle, que bajan a la profundidad máxima para entender las cosas, son personas que se atreven a probar, son personas que, que hacen challenge a las cosas que, que se supone que son el status quo de las cosas. O sea, eso es lo que a mí me parece que es especial, ¿no? Personas que son capaces de enfrentarse a una conversación y, y de convencer o ser convencidos, eh, ese tipo de personas para mí son especiales. Uh -huh. Qué bueno, qué bueno. Y no sé si vas a decir alguna más que te he cortado, Carlos, alguna No, cosa no, más? No, no, tranquilo, que les, les, les pedía eso y que luego que, que supieran de producto, ¿no? Pero estos son los líderes, ¿no? Que, sean, que supieran de producto, que supieran de diseño para dotar eh, del liderazgo técnico a, a la, al equipo, ¿no? Y, y que contraten y bueno, pues muchas cosas. Genial. Y a un product manager, no a un líder, sino a un product manager, ¿qué pides tú? ¿Qué, ¿Qué ves en un product manager que dices este me gusta? Obviamente lo harás en las entrevistas, pero luego entrarán y algunos pues, harán, tendrán mejor performance que otro. Uno que tenga muy buen performance, tú estás pensando ahora mismo en alguien, y dices, ¿qué hace bien? Uf, a ver, en el momento de contratar que, que, que no, no tienes gran eh, visibilidad, yo busco tres cosas, ¿no? Que son pasión, inteligencia y, y humildad. Pasión, que, 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 le, que le apasione lo que hace y, y que, que, que le parezca una barbaridad y una oportunidad hacerlo. Inteligencia, eh, pues hay personas más inteligentes y menos, trato de encontrarlas inteligentes y, y humilde, porque yo creo que la humildad no soy capaz de enseñártela, eso o, o, o lo tienes o no lo tienes, ¿no? Y para mí esas tres te llevan al fin del mundo. Y luego... Mezclado con lo que te decía antes, ¿no? Si es una persona curiosa, que llega a detalle, eh, que se atreve, que challengea, que prueba, eh, etcétera, yo creo que es, es una radiografía de las personas que, que la diferencia, ¿no? Los que la destrozan versus los que vienen. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Genial. Pues nada, voy con la última que me pasa por aquí, Jorge, y que creo que puede ser también muy potente. Eh... Uh, supongo que atraer talento es difícil, ¿no? El talento es escaso, especialmente en esta disciplina o en estas disciplinas en torno al producto digital, bastante escaso. Afortunadamente, cada vez hay más, ¿no? Y creo que, eh, eh, bueno, pues se va habiendo cada vez más personas preparadas. Eh, pero una vez que están dentro, ¿qué hacéis para retener ese talento, ¿no? Pues esto es como la adquisición de clientes. Está muy bien adquirirlo, pero luego que no se te vaya, ¿no? Porque ahí es donde está el valor. Y, obviamente, cuanto más tiempo esté con vosotros, ¿qué haces tú desde tu posición... ¿O qué hacéis dentro de la organización para intentar que esa persona con talento que ha entrado o que está teniendo buen performance, que se quede con vosotros? Eso debe ser difícil. Carlos, ¿qué haces tú? Para mí es de lo más difícil, ¿no? Pero pues yo creo que probablemente es pues, crear el mejor entorno de trabajo posible, ¿no? ¿Y qué significa eso? Pues para mí yo creo que es rodearle de un equipo, de un equipo top, un equipo eh, que esta persona... Eh, sienta hasta admiración, ¿no? Y diga, joder, es que estoy rodeado de personas mucho más top que yo incluso, ¿no? Es decir, el típico A-players quieren jugar con A-players. ¿no? Probablemente una cultura, ¿no? que, es, que es fundamental tener una cultura en la cual tú te sientas identificado cada vez más. Eh, en la época de nuestros padres, o por lo menos de los míos, ninguno de ellos se podría eh, poner a, a cuestionar la cultura y decir es que no me gusta la cultura, me voy, ¿no? Y ahora tenemos la. El privilegio de poder decidir si estamos alineados con la cultura o no. Probablemente darles un challenge, ¿no? Si estamos hablando de que son personas ambiciosas, o le das un challenge o se aburre y se va. Probablemente darles autonomía, ¿no? Son, son personas, al final estás contratando gente que es mejor que tú y que yo. Eh, déjales hacer, déjales atreverse. No, no castigues el fallo, sino... Eh, acéptalo, ¿no? Y que, y que podamos ir. Luego, obviamente, compensación. Fundamental también ser muy competitivo en compensación hoy en día. Y yo creo que también un, un factor momentum, ¿no? Factorial ahora mismo está en un momentum idílico en el que las cosas salen bien, tenemos mucho crecimiento, inversión, eh, ruido, expansión, crecimiento, etcétera, y eso está ayudando que empiecen a entrar gente top y vengan otros... Que quieran ser más top, etcétera. ¿no? Entonces nos está ayudando y tenemos un buen momento. Qué bueno, qué bueno, genial. Pues oye, dos preguntas. Una que nos llega, así a última hora, de Fernando. Gracias, Fernando. Eh, nos dice aquí, la vamos en el chat: es cómo enfocarías la estrategia de un producto, de producto en producto interno. No usas, sino el desarrollo de productos para la propia operativa de una startup, ¿vale? Que es verdad que siempre hablamos de productos que se ven hacia afuera, parece que estos son los productos que hay, pero hay muchísimos productos internos. ¿Cómo enfocas eso? Que supongo que tendréis también dentro de, de todo el melón que, que manejáis, tendréis algunos de este estilo, ¿no? A nivel de sistemas, integraciones, no lo sé. Sí, muy similar, ¿eh? Muy similar y al final la suerte que tienes es que eh, puedes hacer un Discovery muy cercano con personas que las tienes trabajando dentro, ¿no? Entonces es... Oye, si es un, un, un back office o lo que sea, pues hay una serie de usuarios, los tienes muy cerca, puedes hacer un discovery muy cercano. Y la suerte que tienes es que si es solo para internamente, no tienes que hacer un producto que sirva para muchos, sino solo eh, a medida de estos. ¿no? Nosotros, en realidad, en Factorial, muchos de nuestros productos, como hacemos dog fooding y, y son productos que utilizamos en nuestro día a día, o sea, de los, de los más heavy users de Factorial seremos nosotros, ¿no? Entonces. Trabajamos mucho con los equipos internos, trabajamos con el equipo de Finance para entender cómo les gustaría que fuera el producto de expenses, cómo les gustaría que fuera la tarjeta corporativa, la parte de accounting, trabajamos con las part la parte de recruitment de cómo sería el perfecto ATS, eh, con la parte de nóminas, de payroll, de talento. Entonces, es estar muy cerca de ellos, darles mucha visibilidad sobre el progreso y no enseñarles la foto final, utilizarles para el discovery eh, y tomar muy en cuenta todo su valor. Y luego educarles, ¿no? Porque la gestión del cambio es complicada. Entonces les vas a cambiar de un producto a otro. Ayúdales a entender, a mejorar y a entender cómo utilizar esta herramienta para que su trabajo sea mejor eh, y que no lo vean como joder, ahora tengo que aprender un nuevo proceso, ¿no? Qué bueno, qué bueno, genial. Y ya la última. La última eh, es trampa, porque no te la he dicho eh, y te va te vas a soltar, ¿vale? Pero es. <laughs> eh... Um, Carlos, a ti cuando te llega un currículum y tú ves que han entrenado en The Hero Camp, ¿qué piensas? Que son muy top. <laughs> pero esto lo dices en serio, ¿no? No porque estás aquí con nosotros. Pero, joder, ya lo sabes. Pero si sí. yo soy una persona que no hago nada que no me crea, nada. Y si llevo con vosotros seis años ayudando, formando talento y contratando gente, tío, es porque la gente que entra y pasa eh, por, por vosotros es gente top, tío. Genial. Pues nada, muchas gracias. Eh, Carlos, dejamos aquí eh, agradecerte muchísimo de nuevo que estés con nosotros, que nos hayas contado que te abres, te abres montón en nuestras clases como entrenador también y te lo agradecemos mucho porque eso es lo que quiere la gente y así, y así luego te evalúan de bien. Eh, pero también eh, a la comunidad, a todos los que estáis ahí, ya sabéis que de Hirocam somos una comunidad de entrenamiento. No queremos solo ofrecer mucho valor a la gente que estáis en los cursos, a todos los estudiantes, sino a todos los de la comunidad de producto. Nuestro enfoque es este, nuestro propósito es seguir compartiendo, lo venimos haciendo. Desde hace cinco años, esta mañana Carlos me, me, me escribía una persona diciendo que no conocía de nada, y me dice gracias por todos los webinars que hacéis. Pues nada, nosotros estamos encantados de verdad, gracias a vosotros por estar ahí, estamos creando una gran comunidad de producto, Carlos, eres un referente para, para muchos de, de ellos, así que te seguiremos. Eh pidiendo cositas, que, que sigas entrenando con nosotros y, y, y de vez en cuando que nos vayas contando. Claro. Mucha suerte con lo que viene, Carlos, tienes ahí un retazo enorme, pasadlo bien y, y, y seguro que vienen noticias vuestras dentro de muy poco, os deseamos lo, lo mejor. ¿Vale? Así que ya sabes dónde está tu casa, Carlos. Gracias ya. a todos. Un abrazo. Un abrazo enorme. Chao.